Saludos y bienvenidos a Café y Más. Hoy es martes 18 de febrero y nosotros comenzamos con el programa. Un programa que hoy tiene algunos cambios y es que tenemos una noticia de última hora que afecta a Alcázar de San Juan. Para contárnosla tenemos a nuestro compañero, al jefe de informativos, Kiko Fernández. Buenas noches, Kiko. ¿Qué tal, Cecilia? Que nos va a comentar un poco qué es lo que está pasando en Alcázar. Todavía seguimos trabajando, no nos hemos quitado el traje, pendientes del teléfono. Y esa última hora llega desde Alcázar, justamente desde el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, que está ahora mismo literalmente tomado por más de 1.000 personas, vecinos y vecinas, que están en contra de la situación que está viviendo la empresa pública Aguas de Alcázar. El Ayuntamiento tiene la intención de privatizarla, de hecho prácticamente ya hay una empresa adjudicada. El pueblo, además hay una plataforma creada al respecto para defender los intereses de los ciudadanos, pues está en pie de guerra, en torno a 1.000 personas y otras 1.500 en la calle, porque incluso los entornos del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, la Plaza de España, están tomadas por los vecinos y vecinas. Hay mucha fuerza de seguridad, Policía Nacional, secretas. A los medios de comunicación les han vetado el paso al consistorio. Estamos viendo además imágenes del interior de las escaleras del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan y del exterior. Esta es justamente la entrada del Ayuntamiento, que está colapsada por los vecinos, por los coches de policía. Y ahí vemos las pancartas, los lemas, lo que estaba pidiendo la plataforma en contra de la privatización de Aguas de Alcázar, que no es otra cosa que no se privatice, que siga siendo un servicio público. Y además, ante la insistencia del Ayuntamiento, del equipo de gobierno, de llevar adelante esa privatización, piden insistentemente un referéndum para que sea el pueblo, la ciudad, los vecinos, los que decidan libremente si se privatiza o no. Un derecho que de momento no se les ha concedido, se les está dando largas, incluso el alcalde les prometía diferentes plenos ordinarios y extraordinarios para debatir y llegar a un acuerdo y votar, ¿no?, en referéndum la privatización o no de Aguas de Alcázar, y de momento no se ha conseguido. El hartazgo ya ha llegado y desde esta mañana poco a poco ha ido creciendo el número de vecinos, de vecinas, que se han ido uniendo a esta plataforma y han ido adentrándose en el ayuntamiento. Empezaban en el salón de plenos esta mañana, en torno a 20 personas, eran desalojadas por las fuerzas de seguridad bajo el aviso del alcalde y han vuelto después de comer, no les dejaban entrar al ayuntamiento, se han tenido que acreditar, al final han podido estar en las escaleras del ayuntamiento, que hemos visto además que se encuentran llenas de gente, y poco a poco han ido llegando más vecinos, se ha ido corriendo la voz, y estamos hablando en torno a 1.000 personas. Pero esa última hora, si te parece bien, Cecilia, a todos tus telespectadores, la vamos a saber ahora mismo cuando son las 9:04 en directo desde el interior del ayuntamiento, donde está además Ángeles Miranda, que es una de las mujeres que conforman la plataforma en contra de la privatización. No sé si me escucha ya. Ángeles Miranda, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, cuéntanos la última hora de lo que sucede en este momento en el ayuntamiento. Yo decía que en torno a 1.000 personas os encontráis reivindicando la situación de la empresa Aguas de Alcázar, que si nadie lo remedia, incluso vosotros, la van a privatizar al final. No sé exactamente en qué situación os encontráis, si estáis esas 1.000 personas y, sobre todo, qué os ha dicho el alcalde, que sé que se encuentra en el interior del ayuntamiento. Bueno, pues el alcalde lo último que nos ha dicho es que teníamos que desalojar el ayuntamiento, una vez más, incumpliendo su palabra, porque esta tarde, cuando estuvieron negociando con miembros de la plataforma para que salieran del salón de plenos, él se comprometió a que iba a dejar entrar a la gente que fuera viniendo y no dijo en ningún momento nada en sentido contrario. Y bueno, llegado un momento, se conoce que cuando ya ha visto que había más gente de la que él pensaba que podía mostrar su apoyo, pues decidió cerrar las puertas y no dejar pasar. Entonces, lo que último que se ha dicho ha sido que tenemos que desalojar, que aquí esta noche no se puede quedar nadie, que si nos quedamos, bueno, pues va a ser un desacato a la autoridad y, por lo tanto, nos va a poner una querella criminal con la consabida multa o lo que corresponda. Hemos hecho una asamblea, que es como todo decidimos en la plataforma, y se ha decidido por asambleariamente que nos quedábamos esta noche, que no nos íbamos a ir. Y bueno, pues nada, en eso estamos. Quedaremos esta noche unas 30 o 40 personas. Ha habido momentos en los cuales sí que es verdad que ha habido pues en torno a las 1.000 personas dentro del ayuntamiento,
fuera del ayuntamiento, yo no tengo ni idea porque, claro, no podemos salir, porque una vez que salimos ya no nos dejan entrar, pero según nos comentan los compañeros de fuera, bueno, pues está la calle llena, está la, incluso ha llegado un momento en que se ha cortado el tráfico, uh-huh. Y bueno, pues como bien decías tú, han llamado a los nacionales en el ayuntamiento, dentro del ayuntamiento hay Policía Nacional, hay Policía Secreta, están las policías municipales, en fin. En este plan, un alcalde, como se ve a todas luces, democrático, 100%. Bueno, ha habido un refuerzo muy importante en cuestión de fuerza de seguridad, de policías, tanto nacionales como local, incluso hasta secretas, me comentabas que estaban infiltrando entre la multitud. No sé si ha habido algún incidente altercado destacable, sé que ha habido momentos de tensión, pero no sé hasta qué punto. No, creo que en la calle ha habido momentos de tensión por eso, porque había compañeros que querían entrar y no les dejaban entrar, pero no sabemos hasta qué punto. Aquí dentro del ayuntamiento no, la gente estamos pacíficamente, estamos cantando nuestras reivindicaciones, pidiendo un referéndum, que es lo que pedimos. Pedimos un referéndum, que haga un referéndum, que si hace un referéndum y mañana sale que la mayoría del pueblo quiere que se vendan las aguas, pues la plataforma se disuelve y ya está, y se ha terminado. Pero es que no es eso lo que quiere el pueblo. La plataforma ha presentado en el ayuntamiento más de 11.000 firmas que no quieren que se privatice el pueblo. Hicimos 500 y pico alegaciones a la memoria. No nos han hecho ni caso. Hemos presentado cantidad de escritos diciendo que nos expliquen, hemos pedido un debate público con ellos, evidentemente no lo han aceptado. Uh-huh. O sea, nos quieren vender la moto de que esto se hace por una deuda que no se va a solucionar, sino todo lo contrario. La deuda se incrementa porque nos va a hacer la propia empresa a la que venden el agua, nos va a hacer un préstamo y a esa empresa hay que devolverle el préstamo. En este momento es el ayuntamiento el único acreedor, no hay otro acreedor. Por lo tanto, con el ayuntamiento no hay comisiones, con esta empresa sí. O sea, si nos cedan, nos hacen un préstamo de 6 millones, ¿cuánto vamos a pagar? No lo sabemos porque no nos lo han dicho. O sea, todo es ocultismo. No quieren debatir. Ángeles, a pesar de que el ayuntamiento ha dicho por activa y por pasiva que privatizar Aguas de Alcázar va en beneficio de la ciudad porque no se van a subir las tarifas, el servicio va a seguir como hasta ahora. ¿Eso no os lo creéis? ¿Pensáis que en el momento que se privatice todo va a cambiar a favor de la empresa, lógicamente, y en desfavor de los ciudadanos? O sea, si nos están diciendo que es una empresa que está en ruina, que me expliquen a mí cómo una empresa privada va a venir a salvar una empresa en ruina sin ganar un duro. Vamos, que los ciudadanos no somos tontos. Bueno, Ángeles, no tenemos mucho tiempo. Este ha sido la primera movilización, ¿no? Sí. A causa de este asunto. No sé si esta noche no resulta. Bueno, ha habido varias movilizaciones por las calles, pero ha sido el primer encierro serio que han realizado la plataforma y muchos ciudadanos que se han ido sumando poco a poco. Ángeles nos decía que en torno a 20-30 personas se van a quedar esta noche en el ayuntamiento. Si no os hacen caso, Ángeles, ¿mañana qué? Claro. Seguiremos. Vamos a ver, hemos tenido varias manifestaciones. Una manifestación el día 27 de octubre que nos juntamos en torno a 5.000 personas en la plaza. Hemos tenido, el viernes pasado éramos en torno a 2.500 personas, dicho por la policía. El viernes anterior otras 2.000. O sea, y no hacen caso. Pues tendremos que obligarles de alguna manera. Bueno, pues que nos escuchen, que presenten. El referéndum, si es así de sencillo, que plantee un referéndum. Lo que pasa es que este alcalde dice que con votar cada 4 años es suficiente. Bueno, Ángeles Miranda, forma parte de esa plataforma en contra de la privatización. Muchísimas gracias, esa es la última hora en directo gracias desde el Ayuntamiento. Ángeles, estamos en contacto. Vale, gracias. Un beso y muchas gracias. Venga. Pues gracias. Cecilia, esta es la última hora desde Alcázar, en directo desde el interior del Ayuntamiento. Uh-huh. Seguimos trabajando, bueno, teléfono, esperemos papeles. Que se resuelva y cómo se va aclarando este asunto. Y lo contaremos aquí en Imagen Televisión. Muchísimas gracias, Kiko, por acompañarnos esta última hora. Muchas gracias. Y nosotros seguimos con el programa. Como les decía, después de este asunto tratamos otros asuntos que nos deja la actualidad de hoy y que, como siempre, se los resumimos brevemente con el siguiente vídeo.
En el programa de hoy hablamos de educación. La responsable de educación del Partido Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, aseguraba que estudiar en la Universidad de Castilla-La Mancha es un 20% más caro y ha tachado de falsos los datos del Ministerio de Educación sobre los precios de las matrículas y de los créditos en la Universidad de Castilla-La Mancha. Para la socialista se trata de un informe completamente erróneo en lo que respecta a los estudios de la Universidad de Castilla-La Mancha, puesto que a través de un análisis de los datos publicados por la Junta en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha se observa que todos los precios de matrículas y créditos han aumentado progresivamente en los tres últimos cursos académicos hasta alcanzar un 20% más, afirmaba la responsable socialista. Y cambiamos de tema. Después de los intentos masivos de entrada ocurridos en Melilla el pasado mes de julio y de la polémica decisión posterior del gobierno de colocar cuchillas en la valla de separación en esta ciudad, las muertes de Ceuta han demostrado que el problema de la presión migratoria en las fronteras con Marruecos está lejos de remitir. ¿Son adecuadas las medidas para esta problemática? Lo analizaremos esta noche. Por último, y como todos los martes, hablamos de moda de mano de Arnelio Cruz. Tendencias, estilos que se han podido ver en la Fashion Week. Todo esto hoy aquí en Café y Más. Bueno, pues estos son los contenidos que abordamos ahora en directo aquí también en Café y Más. Yo, como siempre, les recuerdo que pueden participar con nosotros en cualquier momento de la noche y solo llamando al número de teléfono que aparece en pantalla y nos trasladan cualquier tipo de pregunta, comentario que crean adecuado. También pueden hacerlo con las redes sociales, nuestra página en Facebook, que se llama Café y Más, escribiéndonos en nuestro muro. Como cada noche, ya saben que les anticipamos esos titulares de nuestro periódico digital y más información.es. Así que vamos a darle paso a esos titulares. Buena disposición por el programa Empresa Empleo entre Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, sindicatos y CEACAM. El Gobierno de Castilla-La Mancha, los sindicatos, Comisiones Obrera, UGT y la patronal CEACAM han mostrado su predisposición de llegar a un entendimiento en torno al programa Empresa Empleo. Ejercicio de transparencia y participación. Otro de los titulares, sexta jornadas de educación vial escolar. Y por último, el último titular, Unidos por la Eficiencia Energética. Una noticia correspondiente a Alcázar de San Juan. Pues estos son algunos de los titulares que pueden encontrar, ya saben, en nuestro periódico digital y más información. Vamos empezando y vamos presentando a los invitados que nos acompañan esta noche. Ellos son Emilio Nieto, él es decano de la Facultad de Educación. Bienvenido, Emilio. Buenas noches y bien hallados. También nos acompaña Miguel Lacruz, profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha. Buenas noches, Miguel. Buenas noches, encantado. Ricardo Chamorro, a mi derecha, abogado. Bienvenido, Ricardo. Muchas gracias, buenas noches. Y por último, María Jesús León. Ella es una ciudadana muy comprometida, como siempre le presentamos. Bienvenida, María Jesús. Buenas noches. Bueno, pues como ya les decíamos, en el programa de hoy hablamos de educación. La responsable de educación del Partido Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, aseguraba que estudiar en la Universidad de Castilla-La Mancha es un 20% más caro y ha tachado de falsos los datos del Ministerio de Educación sobre los precios de las matrículas y de los créditos en la Universidad de Castilla-La Mancha. Para la socialista se trata de un informe completamente erróneo en lo que respecta a los estudios de la Universidad de Castilla-La Mancha, puesto que a través de un análisis de los datos publicados por la Junta en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha se observa que todos los precios de matrículas y créditos han aumentado progresivamente en los tres últimos cursos académicos hasta alcanzar un 20%, informaba la responsable socialista. No sé qué os ha parecido esta noticia, hablamos de esa situación de la universidad, el precio de los créditos. Emilio, estamos contigo. Bueno, yo creo que... Buenas noches a todos, primero, ¿no? Yo creo que habrá que tener en consideración los datos oficiales. Yo me creo mucho más los datos oficiales que los datos que me pueda dar un partido u otro. Me da igual. Los datos oficiales, y me parece que de esto sabemos algo, pues es verdad que Castilla-La Mancha ha bajado los precios este año. Es verdad, la Universidad de Castilla-La Mancha ha sido muy poco,
ha sido el 1,8%, no ha llegado al 2%, pero ha sido la única universidad de España que ha bajado los precios. Eso es real. ¿Cómo estaban o cómo están los precios? Yo quiero que lo sepan aproximadamente. Hay una horquilla entre 12 y 18,5%, digo, perdón, vale un crédito. Yo creo que la gente que nos escucha a lo mejor no sabe lo que es un crédito, ¿no? Es la medida académica. Que, bueno, pues los ministros en Bolonia se reúnen y llegan a este acuerdo, ¿no? Es decir, bueno, ¿cuánto vale un crédito? Un crédito en la universidad nuestra vale 25 horas, cuesta 25 horas de trabajo, de estudio, etc. En otros países la horquilla es de 25 a 30. Bueno, pues eso, que es la unidad de medida académica, en la Universidad de Castilla-La Mancha hay una horquilla porque hay que tener en consideración ciencias y letras, para que la gente nos entienda, experimentalidad o no experimentalidad. Así está en el boletín del Estado. En el boletín del Estado hay semi-experimentalidad. Los precios de Castilla-La Mancha son experimentales, no experimentales, para que la gente nos entienda. Y ciñéndonos más a gente que nos escucha, es letras o ciencias. Uh-huh. Y yo creo que de esta manera nos entiende mejor. Los créditos de letras oscilan entre 12 y 15 euros, 15, 22, 24. Los de ciencias llegan hasta el 18 y pico por ciento. Para entendernos, una matrícula de 60 créditos en letras viene a costar los 1.000 euros, aproximadamente. 60 créditos, que es los créditos que se matricula un estudiante durante un año. Si se matricula en más créditos, evidentemente sube la matrícula. Pero estos datos son así. Solamente, repito, hay algunas universidades, especialmente el G9... que han congelado los precios, como es la Universidad de Galicia, como es la como es la Universidad de Navarra, como es la Universidad de Canarias, es decir, algunas que están en un grupo que es en el que estamos nosotros. El resto, es verdad que han subido los precios, y concretamente la de Madrid, pues ha subido muchísimo los precios, pero la Universidad de Castilla-La Mancha estamos ahora mismo en unos precios asequibles. Tengo que decir también que yo creo que aquí podemos ser demagogos todo lo que queramos. Yo me gustaría que la enseñanza fuera gratis, pero tenemos que decir que todos los universitarios, todos de España, sobre todo de Castilla-La Mancha, están ahora mismo subvencionados al 80%. Es decir, no pagan de la matrícula nada más que el 80% aproximadamente. Y aquellos que reciben beca, esos no pagan nada. Entonces, estudiar hoy una carrera universitaria es relativamente fácil y económicamente fácil. Yo sé que en el momento actual es complicado, pero estos son los datos. Yo creo que en ningún país del mundo las universidades cuestan menos que en España. Eso es verdad, eso es cierto. Estudiar en Francia, estudiar en cualquier país de la Unión es mucho más caro que en España. Esto a lo mejor, y yo aquí me paro porque yo creo que quiero que intervengan los demás, ¿eh? Uh-huh. Sí, yo lo que voy a hacer es simplemente cogerme los datos y las estadísticas oficiales del documento del Ministerio de Educación, que no es sospechoso ni los ha hecho el Partido Socialista, es el Ministerio de Educación. Y en los datos estadísticos del Ministerio de Educación te dicen que lo que costaba un crédito en el curso 2011-2012 en Castilla-La Mancha eran 12,9 euros. Y lo que cuestan en 2013-2014 son 15,24. Estos son datos oficiales, la media de los créditos. En concreto, lo que los alumnos tienen que pagar más este año con respecto a hace dos años son una media de 130 euros por crédito. Pero tenemos un dato que a mí me ha sorprendido, que este no lo ha comentado nadie, y es lo que cuesta la tutela académica y la defensa de una tesis doctoral. Y me ha sorprendido que es la más cara Castilla-La Mancha de todas las universidades españolas, absolutamente de todas. Tenemos que los doctorados, la tutela académica de los doctorados en Castilla-La Mancha cuestan
224,99 €. Y el examen de tesis doctoral cuesta 258,93 €, los más caros de todas las universidades. Si hacemos la media también, tendríamos que tener en cuenta, como decía el decano de Educación, por los grados que hay de experimentalidad en los distintos temas. Pues, por ejemplo, en medicina, que es una carrera muy demandada en Castilla-La Mancha, los estudiantes han pasado de pagar 922,5 € por su primera matrícula a pagar en el curso actual 1.127,5 €. Es decir, 205 € más. Son los datos oficiales de la universidad. Yo no me los estoy inventando, con lo cual alguien miente o alguien dice las cosas que no son ciertas. Y yo creo que estamos acostumbrados a que este gobierno no diga una verdad ni por equivocación, que se miente siempre y quiere disfrazar y cambiar la realidad siempre, pero que le pregunten a los estudiantes cuánto les costaba hace 2 años y cuánto les cuesta ahora. A esto hay que sumar que se han reducido el número de becas y el número de becarios, con lo cual cada día más se hace más difícil estudiar en Castilla-La Mancha. Y si a esto sumamos que también tenemos unas 20.000 familias con todos los miembros en paro, en vez de fomentar la ayuda al estudio, el apoyo y la inteligencia y los cerebros en Castilla-La Mancha, estamos intentando pues que cada vez Castilla-La Mancha tenga menos estudiantes, con menos becas, con menos ayuda y con menos posibilidades. Y desde luego, estos son datos oficiales del Ministerio. Miguel, creo que has cometido, o te has confundido, o has dicho un error, porque dices que el crédito ha subido 130 créditos. Digo, 130 €. Euros, sí. El crédito, has dicho. Y el crédito el curso, el curso. Vale, no, por eso digo esa aclaración, porque si no la gente... 130 € eso es. La matrícula como máximo, media de un curso. Como máximo ha subido 3 € el crédito. Según tú, según tus datos. Según mis datos ha bajado el 1,8, pero bueno... Pero no 130. Yo es que los he sacado del Ministerio. Yo también lo tengo. Pero no son 130 el crédito, no, sino el curso. No, 130 el curso entero. Eso es. Sí. Y no es igual, perdón, de letras que de ciencias. Claro, el de ciencias, como es el caso de medicina, vale. Ya te he dicho que lo que ha subido todo el curso entero, una primera matrícula, 205 €. Bien. Pero el curso entero, no el bien, crédito. Bien, pero esta aclaración, porque si no hay confusión. No, no, sí, totalmente no haya, de acuerdo. Que no haya confusiones. Ricardo. Bueno, yo tampoco pertenezco, digamos, a esta profesión desde el punto de vista, tampoco tengo todos los datos. Yo sí lo que veo es aquí una contradicción con respecto a los datos que expone Emilio y con los que está diciendo Miguel. No obstante, lo que sí está claro es que el Partido Socialista últimamente, pues todo lo que sean datos, digamos, también oficiales o anuncios que haga, por ejemplo, la Junta, pues lo acaba de decir Miguel Lacruz, dice que eso todo es mentira. Es decir, un informe del BBV el otro día que decía que había buenos datos objetivos macroeconómicos para Castilla-La Mancha y para la creación de empleo era mentira. Los datos de un alto funcionario también que vino de la Unión Europea aquí a decir que también se habían hecho los deberes y que estábamos en tiempo de recuperación en Castilla-La Mancha y que se habían hecho bien las cosas, también es mentira. Por lo tanto, aquí todo es mentira, es decir, por parte de la oposición ahora mismo todo es mentira, incluso los datos oficiales de entidades financieras que son independientes. Además, hay un desprecio por los datos oficiales brutal, por lo tanto, yo no sé muy bien a qué aferrarme ya. Bueno, seguimos hablando de todos estos datos, como ven, hay debate entre ellos, pero lo hacemos en unos minutitos. Vamos a publicidad, pero enseguida volvemos.
Pues tras este corte publicitario seguimos aquí en directo en Café y Más. Yo, como siempre, para los espectadores que se unan ahora con nosotros, les recuerdo que pueden participar con nosotros en cualquier momento de la noche llamando al número de teléfono que aparece en pantalla y haciendo cualquier tipo de pregunta, comentario, de que quieran participar con nosotros. También pueden hacerlo con las redes sociales, esta página en Facebook que se llama Café y Más, escribiéndonos en nuestro muro. Ya saben, se lo digo siempre, que estamos encantados de poder de que puedan participar con nosotros. Dicho esto, antes de la publicidad estábamos comentando estos datos acerca de la Universidad de Castilla-La Mancha que afectan a los créditos, a las matrículas. María Jesús, estábamos contigo. Pues sí, como estábamos diciendo, lo que supone estudiar en Castilla-La Mancha. En Castilla-La Mancha, efectivamente, como nos explicaba Emilio, las carreras se componen de, o sea, se pagan por créditos. Cada curso está compuesto por unos 60 créditos y una carrera en total viene a sumar como unos 240 créditos. Estos créditos se dividen también según el grado de dificultad o de experimentalidad de la carrera en precios diferentes. En Castilla-La Mancha hay 4 grados de experimentalidad. El grado 1, que es el que viene a corresponder a carreras como puede ser filología o historia, es el más barato y el crédito en primera matrícula está en 12. Esta noche sí me he traído papeles, sí, nunca me los suelo traer, pero esta noche me los he traído. Y estos son datos no ni del Ministerio ni de la Junta, esto es que he abierto simplemente la página de la Universidad de Castilla-La Mancha, me he ido a los precios públicos de Castilla-La Mancha y los he cogido. O sea, me da igual que hayan subido un 20, un 5 o hayan bajado. Cosa que me parece extraña porque en este país y en Castilla-La Mancha y en general en toda España lo único que han bajado han sido los sueldos. Pero vamos a ver, el crédito más barato que se está pagando en Castilla-La Mancha en la universidad, que se refiere a carreras como filología, historia, geografía, son 12,08 euros que hay que multiplicarlo por 60 que correspondería a un curso entero. Sí. Esto en primera matrícula. Si al alumno se le ocurre o no tiene la suerte o no ha podido aprobar todo en la primera convocatoria, esta matrícula pasa a costar el doble. O sea, en segunda matrícula este crédito, que nos puede parecer muy barato, de 12,08, pasa a costar 24,06. Y así sucesivamente hasta pagar la totalidad del precio de lo que cuesta la enseñanza de este crédito, o igual que si estuvieras en una universidad privada. Esto en lo que se refiere a los créditos más baratos, pero a los créditos más caros que se corresponden con carreras como medicina, que tienen el grado de experimentalidad 4, en primera matrícula, por un crédito de los 60 que se compone el curso, el alumno va a pagar 18,79 euros. Y esto, si repite alguna asignatura, que es lo más normal, lo más corriente, porque son carreras muy difíciles, porque será extraño el alumno que aprueba todo a la primera, puede llegar a convertirse un crédito de 18 euros en 112,75 el crédito. A esto hay que sumarle que si el seguro escolar, que si las compulsas de los documentos, que si convalidaciones, que si seguro médico, que si carné de no sé qué, o sea, otros muchísimos serie de gastos. Esto nos puede parecer barato, pero hay familias que no lo pueden pagar, que no lo pueden asumir. Si además estas familias no tienen la suerte de residir en la ciudad donde está estudiando este alumno, hay que sumarle, y me parece que también son gastos que se corresponden con estudiar una carrera, lo que supone que el alumno esté fuera de su casa. Que en Castilla-La Mancha, en concreto, en las residencias públicas, no hablo de privadas, hablo de públicas, la franja de precios en que se sitúan están entre los 420 y los 380 euros al mes, que hay que sumárselo al gasto de la universidad. Y los pisos compartidos, pisos particulares que puede compartir una persona con otros, con más estudiantes, está entre los 150 y los 300 euros por habitación. O sea, esto no sé si ha subido, no sé si ha bajado, pero me parece que para muchas familias es inasumible cuando, por ejemplo, en Ciudad Real sabemos que hay 20.000 familias, también son datos que he estado buscando esta tarde, en las que se encuentra, esto solo en Ciudad Real, todos los miembros en paro. Si esto además le sumamos que para tener acceso a una beca los requisitos académicos se han endurecido,
Los requisitos económicos también se han endurecido porque tienes que ser casi pobre de solemnidad para poder acceder a una beca. Y si eres pobre, aunque tengas una tierra o un campo o una casa o algo que se esté ahí cayendo en propiedad, como segunda propiedad fuera de tu residencia habitual, ya olvídate de la beca porque no tienes derecho a ella, ¿no? Y un ministro de Educación que ha convertido las becas no en un instrumento como tiene que ser una beca para dar igualdad de oportunidades a todo el mundo, sino como en un premio que se le da a los alumnos por en un premio, o sea, ya no, una beca ya no es algo que iguala a los estudiantes para en igualdad de oportunidades, es un premio que se le da a los alumnos. Pues si sumamos todo esto, nos encontramos con que estudiar en Castilla-La Mancha, en Madrid, en Zaragoza, en donde sea, para muchas familias le supone un gasto muy importante y a veces inasumible. Ricardo, estamos hablando ya en unos términos, yo creo que se salen un poco, yo creo, de lo central del debate. Es decir, que a nivel general ya no importa si ha subido o no ha subido, que era lo concreto que estábamos hablando, sino que efectivamente la universidad pública es inasumible en general. Pues no lo sé, yo creo que es asumible, y de hecho además la universidad, estamos hablando de estudios superiores y hay becas y la gente que se esfuerza, la igualdad de oportunidades no significa que todo el mundo tenga una beca, evidentemente es dinero público y por lo tanto para entrar en una facultad tienes que demostrar también pues que eres una persona que tienes interés también por la carrera, porque si le vamos a dar dinero público, evidentemente si es dinero público para enseñanza primaria y para que la gente estudie los estudios necesarios, pero ya para una facultad, si quieres optar por ello, pues si quieres una beca, me imagino que tienes que cumplir algún requisito. No hay becas para todo el mundo, yo sé que me gustaría que fuera todo gratis, pero el dinero público, evidentemente pagamos impuestos y se tiene que regular. Además, yo creo que hay sobredimensión también de facultades, nos tendríamos que centrar más en la calidad, pero y yo creo que a lo mejor menos universidades con más calidad, que sacaran gente más formada, pero bueno, ese es otro asunto. En el tema concreto de la Universidad de Castilla-La Mancha, lo que está claro es que la anterior gestión de la Universidad de Castilla-La Mancha dejó la universidad con 30 millones de déficit de euros. Yo creo que la Junta ha hecho una apuesta por la universidad, le ha inyectado dinero para que funcione y para que sigamos teniendo una gran universidad en Castilla-La Mancha. Y por lo tanto, los datos que dice, por ejemplo, una persona que yo creo que está puesta en el asunto, que es decano de la Facultad de Educación, dice que ha bajado un 1,8%, ya digo, yo no conozco perfectamente todos esos datos, pero, es decir, el dato que están diciendo, pues no sé yo a dónde viene. Y viene un poco en la línea de lo que estaba diciendo antes, cualquier informe, cualquier dato positivo, es o una conspiración, o que la gente está en contra, o que quieren engañar, o que si se le han pagado, como decía un alto responsable del Partido Socialista, que si le había pagado a BBVA por el informe ese objetivo de que estoy hablando desde el punto de vista económico. Es decir, unas cosas de verdad que ponen un cuerpo a la gente, que está claro que, pero... que me parece una falta de responsabilidad absoluta, parece una falta de responsabilidad absoluta, y bueno, y poner un cuerpo a la gente como que estuvieran absolutamente engañados por todo, es decir, no hay nada a lo que agarrarse y es todo un desastre y tal. Sí, no, es que es un poco lo que quiere movilizar al personal. Perdona, pero es que yo creo que estamos en un gobierno cada vez más autoritario, de ordeno y mando, de si no estás conmigo, estás contra mí, de mi verdad es la verdad y es la verdad absoluta. O a lo mejor al revés. Estamos en un gobierno. Es decir, no se confía nada en el gobierno, no se responsabiliza. A la oposición en estudiarse ni un informe ni en mirar en un momento dado datos concretos, sino que se niega la mayor siempre. Yo estoy utilizando los datos oficiales del gobierno de España, es decir, Miguel, no me los estoy inventando. Entonces, lo que no se puede permitir es que aquí tengamos que decir amén a todo aquello que dice el gobierno. Aquí nos gustaría a los ciudadanos responsables, indistintamente de la militancia, que tuviéramos la mejor universidad del mundo. Claro, la mejor sanidad del mundo, la mejor cultura del mundo y la mejor educación del mundo. Pero el hecho claro y concreto es que desde que gobierna Cospedal en Castilla-La Mancha y Rajoy en España, no hay nada más que recortes, recortes, recortes y recortes. Cada vez pagamos más, cada vez somos más pobres y cada vez tenemos menos derechos. Esta es una realidad y no es una obsesión de la oposición en contra del gobierno. Porque si ha habido un gobierno desleal, ha sido el del Partido Popular, con aquel váyase señor González, que empezó ya a Aznar en el siglo pasado. Yo quería ajustar, porque yo los datos también los tengo de matrícula, los mismos que tú, y la horquilla coincide plenamente, 12, 18 créditos. Digo, euros el crédito.
coinciden plenamente. En primera matrícula. Primera matrícula. Estábamos hablando de primera matrícula. Y he dicho que luego ya segunda y tercera es verdad que se dispara en asignaturas, porque nadie va a suspender los 60 créditos. Suspenderá una asignatura de 6 créditos. Yo quería decir algo importante. Para mí esto es importante, pero es mucho más importante que el 60% de los estudiantes de Castilla-La Mancha no puedan estudiar en nuestra universidad. Eso sí me preocupa, y me preocupa muchísimo. Y que se vayan a otras universidades de nuestro entorno, como es Madrid, como es Valencia, como es Andalucía. Eso sí que es preocupante. No que suban un euro la matrícula o baje un crédito. A mí eso no me preocupa demasiado. Pero este dato del 60%, es decir, que solamente somos capaces de matricular en nuestra región, en nuestra universidad, por el modelo de universidad que tenemos, que ya sabéis que es de los 9 que hay solamente en España, cuando realmente nuestra universidad debería ajustarse al modelo nacional, que es un modelo uniprovincial y no pluriprovincial como es el que tenemos. Yo sé que aquí discrepan mucha gente de mí, pero nuestro modelo debería ser como el de Andalucía y no otro. ¿Por qué? Porque en la CRUE, que es la reunión de rectores, de nuestra universidad va uno y de Andalucía van 8. Porque hay 8 universidades. Solamente Córdoba tiene más presupuesto que toda la Universidad de Castilla-La Mancha. Es decir, tenemos una universidad que se formó de una manera para que hubiera región, y no se forma región y sigue siendo lo que es. Pues la que menos presupuesto tiene de España. Sí, estoy de acuerdo con... Vale. ¿Y por qué? Sencillamente porque tenemos una universidad pluriprovincial cuando nosotros no deberíamos estar en esos grupos que es con La Rioja, con Murcia, con no sé qué, cuando nosotros teníamos que estar en el modelo nacional, que es un modelo como Salamanca, como Valladolid, como cualquiera, hay 200.000. Y hay otro tema que me gustaría. Estamos en un momento difícil, nuestros estudiantes terminan tarde las carreras, lo decías tú, ¿no? Algunos repiten, no sé qué. ¿Por qué? El estudio no es trabajo. El estudio no es trabajo. ¿O el estudio es trabajo? Si el estudio es trabajo, ¿por qué unos jóvenes que estudian no tienen seguridad social? Y los que trabajan sí tienen seguridad social. De tal manera que va a llegar el momento que nuestros estudiantes, que terminan a los 35 años, no van a tener jubilación plena, sino una parte. Mientras aquellos que no estudian, que pagan, es verdad, también pagan los estudiantes, no tienen seguridad. Por lo tanto, veis, aquí hay un tema muy relevante para que los estudiantes universitarios estén inscritos en la seguridad social, aunque tuvieran que pagar un euro más por crédito, ¿veis? Y las amas de casa. También, las amas de casa. Pero, hombre, yo creo que el estudiar es trabajo. Digo yo, como dar clase es trabajo. Sí. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, decano, porque los datos nos dicen, por ejemplo, el campus de Ciudad Real con más de 12.000 alumnos tiene más alumnos que muchas universidades como Córdoba, varias provincias por ahí, La Rioja, claro. Provincias que tienen una universidad única, con lo cual nos tendríamos que plantear esto. Lo que yo sí quiero es que fuéramos conscientes la sociedad de la importancia que tiene la universidad para el desarrollo económico y social de esta comunidad. Es decir, es que invertir, en vez de recortar, invertir en dinero en la universidad es recoger una cosecha en forma de inteligencia, de desarrollo, de innovación, de investigación, de creatividad, de aporte al desarrollo científico-tecnológico de todas las empresas del sector agrícola, ganadero, industrial, de todo tipo. Tendríamos que tener la mentalidad de que cueste lo que cueste la universidad, es una inversión de futuro y tendríamos que apostar por esa inversión de futuro. Y el problema es que se nos pueden quedar muchos cerebros en la cuneta por no haberles apoyado, por ponerle las cosas difíciles y porque no tengan derecho a una beca y a unas condiciones de estudio en igualdad que otros. Para Jesús, Ricardo, no sé si una cosa que quería decir, Emilio, me ha parecido entenderte, no sé si equivocadamente o no, que España es uno de los países en los que más barato es la universidad. Yo pienso Europa, que no. De Europa. Mira, en Francia, como media, un grado, o sea, todo el curso de un grado, o sea, los 60, no sé si allí serán 60 créditos un curso o no, o cuántos serán, pero vamos, un curso de un grado
¿Cómo un curso de un grado? Sí, de los estudios de grado, lo que es un curso, ¿no? Ah, 60 sí, créditos. Sí, 60 créditos. Pues la media está costando 181 euros el curso. En España como media está costando, sí, 181 euros el curso es lo que paga un estudiante francés. De hecho, en Francia, desde hace unos años, están recibiendo muchos estudiantes de fuera que están yendo a estudiar porque les resulta bastante más barato estar matriculado en Francia que estar matriculado en España. En Finlandia cuesta 0 euros estudiar en la universidad. En Alemania, en la mayoría de los landes alemanes, cuesta 0 euros estudiar y si repites alguno, lo máximo que pagas al año son 1.000 euros al año por curso, dependiendo de las matrículas que hayas, de las asignaturas que hayas tenido que repetir. Y así sucesivamente en muchos países de Europa. Vamos, que es mucho más barato estudiar en Europa que en España, en bastantes países. Bueno, vamos. Ricardo, no sé si quieres decir algo ya para rematar con este asunto que tenemos. Creo que todo el mundo en Castilla-La Mancha y en Ciudad Real está la gente, le gusta la universidad, quiere tener la mejor universidad, pero eso de que cueste lo que cueste, no. Es decir, hay que tener una universidad excelente, una universidad racional y una universidad que dé precisamente esos servicios a la sociedad, a la empresa, a todo, pero no cueste lo que cueste, porque hay un refrán castellano que dice burro grande ande o no ande, y yo no quiero burros grandes anden o no anden con dinero público. Es decir, yo quiero la mejor universidad, la más eficiente, la más racional y la más excelente, pero no cueste lo que cueste. Es decir, tiene que costar, como vamos a meter dinero de todos los ciudadanos, tiene que ser la mejor y a nivel de resultados la que dé. No simplemente para que esté allí, como decía antes Emilio, no es que los estudiantes están hasta los 36 años, pues es mejor que terminen a los 22, ¿vale? Uh-huh. Bueno, cambiamos de asunto, si os parece, y vamos a otro de los temas más polémicos de la actualidad. Después de los intentos masivos de entrada ocurridos en Melilla el pasado mes de julio y de la polémica decisión posterior del Gobierno de colocar cuchillas en la valla de separación en esta ciudad, las muertes de Ceuta han demostrado que el problema de la presión migratoria en las fronteras con Marruecos está lejos de remitir. Ya han visto lo que ha sucedido a lo largo de estos días. No sé qué opinión les merece estas medidas que se están llevando a cabo. Bueno, primero, nadie como yo puede tener mayor apoyo, consideración, reconocimiento a la Guardia Civil. Creo que se está utilizando la Guardia Civil como pantalla para determinadas acciones. La Guardia Civil, que nadie como yo conoce su profesionalidad, su abnegación, su sacrificio, su esfuerzo, su espíritu de servicio a la sociedad, no manda, no dispara si no recibe órdenes de alguien. Habría que aclarar quién le mandó disparar y por qué. Y el que ha sido el responsable, que supongo que es un responsable político, porque la Guardia Civil no actúa por su cuenta y riesgo, sino que es muy disciplinada y recibe órdenes y actúa en cada momento y ocasión dependiendo de las órdenes que han recibido. Con lo cual se tiene que aclarar eso por un lado. Se tiene que aclarar quién dice la verdad, si el ministro que dice una cosa o el director general de la Guardia Civil que dice otra, o el delegado del gobierno que dice otra. Yo creo que hay 15 personas que son personas, que no son entes abstractos, que tienen nombres y apellidos, que es gente joven, que tiene familia y que han fallecido y no se han aclarado las circunstancias en las cuales han fallecido. Imaginamos o podemos imaginar que en cualquier sitio de España hubieran aparecido 15 muertos y nadie pregunte qué ha pasado, cómo ha sido, cómo ha sucedido, en qué circunstancias, quiénes son los culpables. Nadie me ha dicho si se le han hecho las autopsias, cuál es la causa de la muerte, en qué momento, de qué circunstancias. Creo que en una sociedad democrática sucesos como este deben ser aclarados. Y más cuando la comisaria europea de seguridad está tirándole de las orejas a España diciéndole que tiene que explicar por qué ha actuado de esta manera.
Ricardo. Bueno, vamos a ver, en este asunto, evidentemente, pues es un asunto muy sensible, porque efectivamente son seres humanos, pero lo que está claro es que la labor de la Guardia Civil es guardar la frontera, pues si no, no habría frontera. Es decir, hay un problema de inmigración, hay un problema, hay un drama humano, efectivamente, también manipulado por una serie de mafias. También falta colaboración, yo creo que por parte del gobierno marroquí, que no estaba allí, porque claro, la gente que ha muerto ahogada, teóricamente, porque no se sabe todavía si efectivamente, porque yo creo que la Guardia Civil lo que ha hecho es disparos disuasorios, por lo visto el ahogamiento ha sido en aguas marroquíes, no sé dónde estaban los marroquíes ni la Guardia de Frontera marroquí, y siempre, y además... Lo que está claro que, bueno, el hecho objetivo es que es un drama, pero hay que guardar la frontera, para eso está. Y la comisaria europea lo que tendría que hacer, en vez de tirar de las orejas al gobierno español, lo que tendrían que hacer es Europa apoyar, digamos, las fronteras o decirnos cuál es la política de inmigración que tiene que haber en Europa, porque, claro, es muy fácil verlo desde Bruselas, pero es que ahí está Ceuta y Melilla, y hoy, por ejemplo, el diario El País sacaba una foto de una serie de inmigrantes y se decía que 30.000 inmigrantes estaban esperando para pasar la frontera y arrasar con la frontera. Entonces, ahí hay un problema, ¿eh? y evidentemente está Ceuta, Melilla, hay que gestionar el asunto y no se puede abrir las puertas así sobre la marcha. Entonces, los guardias civiles están cumpliendo su misión, que es guardar una frontera, que hay labores también, es decir, puede haber inmigración, pero esa inmigración tiene que ser legal por los cauces normales y no se puede entrar, venga, tal. Entonces, toda esta demagogia y toda esta polémica que está ocurriendo, lo que único que puede provocar es que las mafias que estarán viendo toda esta demagogia que está ocurriendo en España estén instando a que haya más presión en la frontera y que la policía pues tenga que intervenir más refuerzos. Y bueno, es una cosa un poco surrealista, ¿no? Sí, Jesús, sí. Cuando pasó en Lampedusa aquello que pasó del naufragio, todos nos rasgamos las vestiduras, nos pareció horroroso y hasta el Papa dijo que era vergonzoso. Sí, esto vergonzoso. Que ha pasado aquí en España, porque ha sido en España, 15 son ya los muertos, me parece igual de vergonzoso. Y luego podemos hablar de la política de fronteras, de los flujos migratorios, de lo que queramos, pero dispararle pelotas de goma a unas personas que vienen nadando por el agua extenuadas, cansadas y de mala manera, no me parece ya me parece un delito o sea, es que hay que atender a los derechos humanos. Pero eso se ha visto. Eso se ha visto y lo ha admitido el ministro. ¿Que le han tirado a los inmigrantes o que han tirado pelotas de goma de manera disuasoria? Bueno, lo que se ha visto es que primero han dicho una cosa, luego otra, luego la contraria. Primero dijeron que no se había disparado, luego el ministro del Interior ha admitido que se había disparado. El jefe de la Guardia Civil dice una cosa y luego también dice la contraria. Y efectivamente esto no va contra la Guardia Civil. Esto lo que hay que aclarar es de quién ha recibido la Guardia Civil esas órdenes. Emilio, tenemos poco tiempo, sí, brevemente. Estamos en un momento complicadísimo. La valla se construye en 1995. Después en el 96. En el 2005 mueren 5 asaltando la valla. 5. Y 100 heridos. Y este país no dice nada. Claro, le duelen las muertes como a todo el mundo. Ha habido asaltos, muchos. Ha habido muchos desgarros de gente que lo pasa muy mal. Pero a mí me duele más, como decía Unamuno, me duele esta querida España. De verdad que me duele. Porque así no vamos a ningún sitio. De verdad. Yo no sé cómo al día siguiente asaltaron 150, claro. Pasaron 150. De verdad. Oiga usted, Marruecos, que están en su país. Oiga usted, Europa, que usted tiene que cuidar dónde están las fronteras, que usted tiene que cuidar las fronteras, que tiene que invertir en España, o es que las fronteras de Europa no... Yo no entiendo esto, de verdad. Yo no entiendo al PSOE, no entiendo a Elena Valenciano, no la puedo entender, que hoy salga diciendo no sé qué. No, apoyando al gobierno. Que las fronteras de España y de Europa son eso, fronteras de España. De lo contrario, entramos en una espiral que es muy difícil parar. Miguel, Emilio, tenemos la frontera que de Europa está en Ceuta, pero Miguel, los derechos humanos deben ejercerse y no se han ejercido. Miguel, Emilio, tenemos que pero dejarlo aquí. Yo no puedo aquí. Entrar en tu casa porque me da la gana. Cuidado. Ni yo lo admito. Claro. Hay que poner Tenemos que dejarlo aquí. Seguiremos hablando sobre estas políticas de frontera, la ley de extranjería,
pero por hoy tenemos que dejarlo. Así que muchísimas gracias, Emilio, Ricardo, María Jesús, Miguel. Y nosotros nos vamos a ir unos minutitos a publicidad. Les adelanto que a la vuelta hablamos de moda, como siempre, con Arnelio Cruz, que vamos a analizar esa Fashion Week. Enseguida volvemos. Pues tras este corte publicitario seguimos aquí en directo en Café y Más. Y como cada martes hablamos de moda y qué mejor que con Arnelio Cruz. Bienvenido, Arnelio. Buenas noches, Cecilia. Bueno, pues Arnelio esta noche nos va a hablar un poco de qué, en qué ha consistido esa Fashion Week, esa pasarela que se ha clausurado hace apenas... Pues apenas poco, ¿no? unos minutos y que tiene una línea de prêt-à-porter. Arnelio, cuéntanos un poco en qué ha consistido. Pues sí, vamos a empezar por el final. Mira, se ha clausurado hace unos minutos y hemos sabido que el ganador ha sido de Lego Decibeles, que son los jóvenes diseñadores que pasan en esta pasarela, Ernesto Naranjo, que ha hecho una colección con telas plastificadas, con colores metalizados, muy futurista, con cortes muy depurados y patrones muy limpios. Entonces, este ha sido el ganador. Como nosotros estamos aquí a lo más actual, pues lo hemos dicho. Empezaría hablando de lo que hemos visto, de las tendencias que se han visto a lo largo de estas jornadas en Madrid, en esta Fashion Week, que la antigua pasarela Cibeles. Pues podemos decir que algo fundamental han sido los estampados. Los estampados que hemos ido viendo en todas las colecciones, de tamaños muy grandes, van a ser la característica principal de estas colecciones que nos han presentado los diseñadores en Madrid. Colores vivos, el azul Klein, el rojo cereza, ponen un poco el contrapunto a estas propuestas invernales que normalmente caracterizan prendas más oscuras, con menos luz. Sin embargo, estas colecciones que hemos visto pues están llenas de luz y esos estampados hacen que se despojen pues las prendas del aire sobrio típico del invierno. Uh-huh. Los tipos de estampados que hemos visto pues podrían ser de inspiración botánica. La naturaleza les ha servido a los creadores como referencia e inspiración a la hora de elegir pues las telas. Mariposas, serpientes, flores, aves, son los estampados que salpican blusas, vestidos, camisas y siempre con un denominador común. Son de tamaño muy grande, de tamaño XXL. También hemos visto estampados geométricos. La influencia retro en las tendencias en pasarela nos trae estampados geométricos que, al igual que los estampados inspirados en la naturaleza, se presentan en grandes dimensiones. Sí, por ejemplo, lo que estamos viendo. Lo que estamos viendo. Geométricos. Sí, lo que estamos viendo es un poco, pues, otra de las tendencias, que es un poco la psicodelia, ¿no? Uh-huh. La psicodelia son estampados propios de los 70, pues estos colores tan vivos, estos contrastes tan marcados, inspiran el estampado de muchas telas que presentan esta psicodelia vanguardista con toques abstractos, como veíamos en esos abrigos que han pasado al principio exactamente. La combinación del rojo con morado y con naranja son tonos que se escogen para crear prendas de inspiración retro a todo color y a todo contraste, ¿no? Uh-huh. El maxi tweed es también una de las líneas que han marcado en las colecciones. Lo hemos visto también en las pasarelas internacionales, en propuestas como, por ejemplo, Tommy Hilfiger, en marcas y en diseñadores muy importantes. ¿Pero pues qué es exactamente esto de el maxi tweed? El maxi tweed es el Chanel, pero en grande.
muy marcado, igual que los estampados. Estos estampados, yo siempre veo que la moda, aunque pues se presenta cada año renovada, pero sí te puedo decir que es un ciclo que se repite. Y esto de los estampados grandes es un poco... Como que se ha vuelto, evoca, ¿no?, a los 90. Uh-huh, claro. En los 90 se hacía este tipo de estampados. Al principio pues lo hacía mucho Dolce Gabbana, Versace, en sus colecciones. Al principio de los 90 marcaron tendencia, ¿no? Y se ha retomado esa línea, esa inspiración. También vamos a ver el invierno que viene, porque estamos hablando que en la pasarela han presentado las colecciones del invierno 2014-2015. Uh-huh. No hemos pasado todavía este y ya se ha presentado, porque la moda es así, la moda va siempre va por delante. Con un avance, exactamente, uh-huh, por delante. Pues hemos visto que este año se han llevado muchísimo los cuadros y que los reyes han sido los cuadros escoceses. Pero para el año que viene, los que van a ser pues un poco los reyes de los estampados a cuadros son los dameros, ¿no? El blanco y negro, el monocolor. Uh-huh, sí. Ese va a ser en muchísimas prendas el denominador común. Los estampados que proponen los diseñadores españoles, pues son más o menos los que hemos visto. Podemos hablar ahora también pues de complementos estrella, que son los sombreros en la pasarela, de uh-huh, estilo cloché, sin apenas ala, sombreros con ala tipo plato, pasando por sombrero cowboy, como de lejano oeste. Son sombreros de estilo sesentero, también con aires Jackie Kennedy, que lo uh-huh, propuso Roberto Verino el primer día en sus colecciones. En fin, la pasarela Fashion Week se ha convertido en un desfile de moda para la cabeza también. Uh-huh. Podemos decir que la sombrería de Pablo y Mayaya y la Oca Sombreros pues han colaborado con un montón de diseñadores y nos han presentado colecciones que de verdad han puesto este complemento en boga, vaya, que el año que viene se ha convertido en algo muy exactamente, recorrido. Muy recurrido. Uh-huh. Todos los looks de todos los diseñadores se complementaban con estos complementos. Por ejemplo, Andrés Sarda pues ha sido un espectáculo visual. También, como te decía, Roberto Verino, lo Jackie Kennedy, Martín Lamote. El de Martín Lamote tuvo una inquietante puesta en escena acompañada de música con unos efectos de sombras y siluetas, uh-huh, que con grandes alas los sombreros pues hacían eso, claro, unas destacan, siluetas, esos complementos. Esos complementos. ¿No? También las botas de tipo mosquetero, tipo cowboy. Hubo una Anna Locking hizo uh-huh, como una evolución en cuanto a complementos, sombreros y botas de todo Estados Unidos, ¿no? Desde sombreros cowboy a como tipo mosquetero, un montón uh-huh, de inspiraciones diferentes a lo largo de su colección. Se mezclan en estas botas pues materiales y confirman este calzado que se vuelve a reinventar para la temporada que viene. O sea, la temporada que viene es una temporada de bota. El invierno que viene recurrimos otra vez a la bota. Uh-huh. Que han apostado pues, muchísimos diseñadores por ellos. Las colecciones, por ejemplo, de Ángeles Lesser ha creado unos looks con pantalones muy anchos, trajes sastre, calzado con botines de tacón muy alto, colores como el verde seco, que ha sido protagonista de varias colecciones. Es un color... El color verde seco. Verde seco, uh-huh, sí. Amaya Arzuaga inauguró con botines también para sus looks, con botines bicolor, negro y azul, negro dorado, con característicos tacones arquitectónicos. Uh-huh. También Echevarría, que el calzado lo ha presentado pues de una manera muy, muy rompedora y ha teñido la piel en degradé, muy vistoso y muy, muy bonito. Como unas botas altas en el desfile de Echevarría tipo mosquetero, que han encantado y han marcado tendencia, ¿no? Para sí, tendencia.
apuestas mosqueteras, pues también Roberto Merino, con botas forradas, con tejidos, como el tweed o la pata de gallo. Bueno, pues un montón de botas y calzado para esta. El año que viene nos ponemos las botas, ¿no, Ernelio? Sí, y también nos vamos a poner capas. Capas. Muchas capas. Empezamos a ver propuestas en los primeros días de la pasarela, de la Fashion Week, y encontramos este denominador común, pues una clara línea en la moda, una clara corriente en la moda, es el colocar capas, como prenda de abrigo, como prenda de adorno, un poco como complemento también de vestidos de noche. Tejido está, de todo, ¿no? En cuanto a los tejidos para las capas. Sí, bueno, pues depende. Esta, por ejemplo, esta capa en cuadros, esta de piel, en muy diferentes materiales. Dependiendo del material del que esté confeccionado, pues se puede dar un uso u otro, un poco más. La pasarela es prêt-à-porter, las prendas son prendas ponibles para el día, pero también hay colecciones de noche en las que mira esta capa maxi con las... Con esos detalles geométricos, ¿no? Que exacto, lo que decíamos, antes. Lo que decíamos. Y fíjate qué contrastes de texturas, de colores. Sí. El geométrico tejido, la lana sobre el tweed, ese tejido es tweed. A ver, Amaya Arzuaga, Devota y Lomba, Roberto Merino, todos estos diseñados han apostado por las capas. De inspiración sesentera, diferentes elaborados, como te decía, pues piel de cordero, plastificados, tejidos de cuadros, retro, estos colores, esta tela es tweed. Fíjate qué curioso este vestido de noche. Palabra de honor, vuelve mucho el palabra de honor en cuanto a línea, en cuanto a corte. Y se han inspirado también en las capas, te hablaba de capas, en la película Desayuno con diamantes. Sí. Este ha sido Roberto Merino, que bueno, ha girado toda su colección en torno a la figura de Audrey Hepburn y de Jacqueline Kennedy. Devota y Lomba, que es muy fiel a su estilo y a su corte geométrico, este es Devota y Lomba, sí. Este ha sido el desfile que hemos visto y bueno, se inspiraba claramente en los 60 y en los 70 y hemos visto pues mantos que abrigan cuerpos de las modelos creando un poco maximantos, formas arquitectónicas que siempre inspiran a este diseñador. Este diseñador, estos estampados geométricos y todo este tipo de líneas en cuanto a la ropa que confecciona, se inspira siempre en monumentos arquitectónicos, en entornos de la arquitectura, pues posiblemente de Madrid, que es el entorno donde él se mueve. Con diseños así, Ernelio, el peinado, el maquillaje, como que pasa un poco a segundo plano, sí, ¿no? No se aprecia un maquillaje muy sí. En recargado. Cuanto, en cuanto al maquillaje, pues la verdad que las tendencias en cuanto a maquillaje y peluquería que se han presentado, podemos decir que los ojos son los protagonistas de los maquillajes para el próximo invierno. El maquillaje de los 60 convierte pues en principal protagonista a Leslie Linner. Es el centro de la atención, ¿no? En cuanto al ojo. Desde sí, la inspiración de Tilly, ¿no? Exactamente, a la de Audrey Hepburn, la mujer pues eso, que seduce con la mirada. A través del maquillaje pues se destaca el trazo grueso de esto que te decía de Jeliner para remarcar ojos grandes, cejas angulosas y los labios pasan un poco desapercibidos. Entonces se tapa un poco lo que es el labio y la cara queda como un poco más neutra remarcando el ojo. Claro. Miguel Palacio sigue en la misma tendencia. Apenas todos se han inspirado un poco en los años 60. Yo creo que todos han buscado una línea muy parecida. Se han inspirado sí, en los años 60. Se ve muy uniforme en que los diseñadores pues centraban un poco los diseñadores de maquillaje centraban la importancia en la mirada, ¿no?
Si quieres, mira, vamos a pasar a comentar el desfile de Aníbal Laguna. Sí, que además es uno de tus preferidos, ¿no? Que, sí, lo he querido remarcar porque es mi diseñador favorito y la colección que a mí me parece la estrella de esta pasarela, de esta Fashion Week. Pues es la colección número 100 de este diseñador. Este diseñador, que a mí, ya te digo, me gusta bastante. Es un diseñador que no se adapta mucho a lo que es la tendencia habitual en las colecciones que todos más o menos siempre llevan colecciones paralelas, parecidas, utilizan los mismos elementos. Aníbal Laguna siempre se sale de lo que es las tendencias y las líneas que marcan los otros diseñadores, ¿no? O sea, que es un poco el que se diferencia, ¿no? de los demás. Lo caracterizan, pues, unos diseños muy, muy sofisticados, muy femeninos. Esta colección, en esta colección se ha inspirado en los años 30, pues en las divas del cine de los años 30, una inspiración que le acompaña prácticamente en todas sus colecciones. Prendas, pues hemos visto vestidos largos, ultra femeninos, muy femeninos. Él siempre apuesta por eso, por remarcar la figura. Ahora es tendencia a marcar la cintura y mediante cinturones, él siempre tiene un corte depurado, un corte muy limpio. Utiliza, para mí, la característica de sus colecciones más importante es los tejidos ricos y exquisitos que utiliza. Prendas con un patronaje muy limpio y muy bien elaborado. A mí me parece un poco el rey español del pret-à-porter. ¿A qué tipo de mujer va dirigida la ropa de este diseñador, Arnelio? Pues a una mujer muy, muy femenina, una mujer que en una mediana edad, tiene también una parte de colección joven, él tiene una colección de novias exquisita. Tiene varias colecciones y varias firmas que le funcionan muy bien. Este diseñador venezolano se ha cultivado, ha estudiado sastrería en Milán. Entonces, eso se nota en cuanto al corte en sus prendas. Y va dirigido, pues, a mujeres de mediana edad y también en sus líneas jóvenes a mujeres con características muy femeninas, que les guste ir cómoda, muy marcadas y siempre con prendas de muchísima calidad, que son las que él elabora. Respecto a tejidos, por ejemplo, ¿cuáles son los más utilizados? Decías antes que es un poco como el que se diferencia de esa pasarela. Sí. Por ejemplo, en los tejidos también encontramos esa diferencia. La nobleza de tejidos que él utiliza se nota. Él hace colecciones de cóctel y fiesta, ¿no? Y se nota que es una línea diferente a lo que hemos visto en otros diseñadores. Utiliza sedas, utiliza organzas, gasas. En esta colección ha utilizado también muchísimo la tela joya, en los encajes bordados, esos apliques, esos detalles de pedrería, muy ricos, muy cuidados y muy bien elaborados. Además que de verdad que es, no voy a decir valenciaga, pero sí es verdad que a mí en algunos aspectos me recuerda a este gran diseñador, maestro de todos los modistas y diseñadores, que era Balenciaga. Entonces yo creo que él es de los que consigue terminar sus colecciones con esa pureza, con esa limpieza del patronaje de Balenciaga. Aquí vemos esa falda lápiz en cuanto a líneas, la línea, ese corte en la cintura, el corte peplum, muy característico de sus últimas colecciones, cómo mezcla las sedas con los bordados en pedrería, la delicadeza en cuanto a los colores, fíjate el dorado, cómo lo mezcla suavemente con ese verde agua. Ese verde. Utiliza de verdad una paleta de colores y unos tejidos nobles que cautivan, pues, a todo el público que se puede acercar a su tienda. Yo soy fan de su tienda de Alicante porque tiene unos escaparates y unos estilismos maravillosos siempre de cara al público y es un lujo poder pasear, y para alguien amante de la moda es un placer ver prendas así. La verdad es que tiene un amplio abanico de diseños, ¿no? Sí. De cortes, de... Sí, que no se me olvide que ha aplicado también el tejido vaquero, el denim de lujo. El denim un poco tratado como tornasol,
con un poco de destellos brillantes. Los colores que hemos visto en su colección, pues son el azul cielo, el lavanda, los morados, hemos visto los contrastes, el negro como base. Esos son vaqueros que decimos de lujo porque son vaqueros de fiesta. Es un el tejido vaquero, ¿no? Pero tratado de, pues, con lures, con tratamientos, con acabados en el tejido que lo hacen un poco especial. Él da un tratamiento muy especial y muy, muy delicado a lo que es el tejido que elige para sus colecciones. Claro. Respecto, por ejemplo, a los complementos que apuntabas, también de sombreros, y también se han podido ver hemos visto como pues lo que te decía, más bolsos, por ejemplo, sí, cinturones. Fíjate qué camisa con esa capa en el cuello tan bonito, es el vaporoso de la organza, lleva esos son faldas confeccionadas en organzas triples. Uh-huh. Esa organza haciendo la diagonal, los apliques de pedrería. En cuanto a su colección, como se ha basado en modelos más de cóctel, más de fiesta, pues no ha optado por utilizar esos complementos, ¿no?, en sus estilismos. Lo han utilizado otros diseñadores que han presentado colecciones más de calle, más como de Bota y Lomba o Roberto Merino, uh-huh, otros diseñadores. Sí. Sí, por ejemplo, ¿cómo valoras la posición en el mundo de la moda de Aníbal Laguna? Pues a mí me parece que es un referente ahora mismo en la moda española, porque él, desde que se instaló en España, él registró su marca en España, aún siendo venezolano y habiendo estudiado en Italia, decidió instalarse aquí, en España. Y ahora mismo es un referente porque, como te decía, sus colecciones son atemporales. No sigue la línea que marca la moda siempre. Él hace eso, pues prendas atemporales y evocan a diseños eternos. O sea, tú te pones un Aníbal Laguna de hace 4 temporadas y perfectamente puede verse, y no es que no se renueve, que él se renueva y utiliza modelos de vanguardia y va siempre, pues eso, adaptándose a la moda, pero con ropa ponible, y a mí eso es algo que lo caracteriza y que me gusta. Sus inspiraciones siempre son más o menos las mismas. Se inspira mucho en las divas de Hollywood, en las divas de los años 40 y 50, entonces siempre crea esas prendas eternas. Aunque ya te digo que va renovándose como cada diseñador, como todos los diseñadores. Entonces, pero sí es muy característico sus cortes sastre. El haber estudiado sastrería, eso lo ha marcado. Claro. Porque no todos los diseñadores tienen esa preparación como sastres, ¿no? Uh-huh. Entonces, el patrón lo utiliza muy bien, sabe utilizar muy bien el patrón. Y tiene modelos muy sofisticados en sus colecciones, siempre muy femeninos. Es un diseñador que triunfa. A mí me hace gracia, se hizo famoso con el traje de novia de Terelu Campos. En el 96, o sea que hace muchísimos años. Era casi un crío recién llegado de Italia de estudiar. Y se hizo famoso a partir de sus vestidos de novia, que hizo a varias personajes famosos, se dio a conocer, ¿no? Y ya empezó a crear colecciones de fiesta, complementos, y es un diseñador joven que se ha hecho un espacio en la historia de la moda española muy importante. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención, Arnelio, de esta edición de Fashion Week? De todo, pues la variedad y la calidad de los diseñadores y de la moda española. Me parece que, no sé si es que no tiene la repercusión internacional que igual deberíamos tener, porque tenemos grandes profesionales en la moda, grandes artistas de la moda, y realmente se han visto espectáculos impresionantes en la pasarela de Madrid, a la altura de las pasarelas de Milán, de Nueva York, de París. No sé qué falla en la moda española, que igual no sabemos vendernos de cara al exterior, pero sí puedo decir que goza de buena salud en cuanto a creadores y profesionales del gremio. ¿Has notado mucha evolución respecto a otras ediciones anteriores? Sí. La primera experiencia que yo tuve cuando estuve en Madrid, cuando empecé a estudiar en Madrid, el primer día que yo llegué a la escuela de moda, la primera
experiencia que tuve fue un desfile de la pasarela Cibeles, entonces era la pasarela Cibeles en Madrid, que fue de Javier Larraínzar. Y sí, sí he visto cambios, yo creo que, bueno, todos positivos, ¿no? Pues a veces, antes los diseñadores estaba todo como más estancado, ¿no? No cambiaban de diseñadores. Ahora ya hay más movimientos, sí, más, ¿no? Sí, han introducido el elemento del ego de Cibeles, que donde se ven jóvenes diseñadores, siempre dan un premio a ese joven diseñador, que en este caso ya lo hemos ya dicho, Ernesto Naranjo, que ha sido nuestro inminente ganador de este año. Y introducir eso a los jóvenes diseñadores yo creo que ha sido un paso más dentro de, claro, de la moda y de lo que era la pasarela Cibeles que hacía falta. Pues Arnelio, lo tenemos que dejar aquí, no tenemos tiempo para más. Se nos hace corto, como siempre. Se nos hace corto, como siempre. Me gustaría, Cecilia, agradecer, sí, a toda la gente que nos sigue. Por supuesto, por supuesto. Que es fiel a nosotros y que nos ve y que comenta nuestras, claro, jugadas, sí, y lo que decimos. Les mandamos un abrazo a todos ellos. Muchísimas gracias, Arnelio. Un placer tenerte aquí como gracias, cada martes. Gracias, como cada martes. A ti. Y nosotros nos despedimos, ya vamos dejando el programa por hoy. Les recuerdo, como siempre, que pueden seguir informados de toda la actualidad de la provincia con nuestros compañeros Kiko Fernández y Beatriz García a las 11 de la noche. Muchas gracias por acompañarnos, nos vemos mañana aquí a las 9 en Café y Más. Hasta mañana.